tendría que entrar en un comentario muy profundo y lo he dicho ya, ¿no? El aficionado se olvidó de ir a una, que fuimos a una Olimpiada, el aficionado se olvidó que fuimos campeones de Copa de Oro para ir a una Copa Confederaciones, el aficionado se deja llevar, yo me imagino, con mucha prensa, se vendieron 8 jugadores, ya los comentarios para mí ya fue un pasado para mí México, que a toda la gente, periodismo, creo que no analizaron ni fueron analíticos, se llevaron por lo que es como persona, si te llevaste bien con la prensa, si los saludas a todos, si los invitas a tomar un café. Porque si al aficionado le diría que se fijara, ¿no? Los números que hace tiempo que México no va a una Olimpiada y yo fui. Los números. Se ganó una Copa de Oro y fuimos a una Copa Confederaciones. Pasaron una eliminatoria caminando y no sufriendo con 4 técnicos en la última década. Entonces yo, si a mí me chiflan y los que, si vienen los demás técnicos que estuvieron, yo creo que los tienen que bombardear, no sé, de tirarle un tiro. Sí, el quinto partido, pero después vendieron más de 7 u 8 jugadores a Europa. Que hoy, si abriste el camino, en ese caso diría que me anotaran ahí que el camino lo abrí yo, porque no fueron solamente el Chícharo, que es un 9, que he buscado. Fueron jugadores como Osorio, Salcido, Aarón Galindo, Pavel Pardo, jugadores defensas, porque cómo jugaba el equipo, pero ya explicarlo, por eso me cansé. No te olvides que gané una batalla, que después el aficionado la puede sentir, su ídolo, su figura. Duró muy poquito, a donde todos lo querían. Vos sabés de quién hablo. Gané una gran batalla y entonces muchos de ellos gritaban ese nombre, entonces ahora es difícil gritar mi nombre. Bueno, tiene una manera de decir las cosas muy especial como siempre, pero yo concuerdo con él. A lo mejor estoy igual de amargado que la Volpe, pero yo concuerdo con él. Dijo verdades, me parece que nadie le puede refutar algo.